Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos Claro en Cable Noticias, el único programa de la televisión colombiana que brinda el espacio a la opinión, al debate y a las entrevistas para que usted comprenda todos los temas de interés nacional y del mundo completo. En Hablemos Claro siempre abrimos también la participación ciudadana. Para nosotros es muy importante contar con todos ustedes a través de nuestras redes, en Instagram, @cablenoticias, en Facebook nos pueden encontrar por Cable Noticias y en Twitter, Hablemos Claro CN. Mi cuenta personal es jjocampo_abajo. Todas las personas que nos quieran escribir, que quieran hacer sus preguntas, para que nuestros invitados les respondan, lo pueden hacer sin ningún problema. En este programa lo que más nos interesa es la participación ciudadana. Amigo Julio, ¿cómo está? Mi estimado John Jairo. Qué alegría bien, volverlo a ver. Por favor. Ayer no tuve la oportunidad de saludo efusivo, bueno, pero estamos un poco... Estamos bastante... tensionados, ¿no? Tenemos mucho tema y mucho... Pero de alguna manera muy satisfechos porque creo que el desarrollo y la participación de la alcaldesa mayor de Bogotá fue muy efectiva, muy participativa. Muy clara. Ya siempre se muy clara, para muy clara, claro. De verdad que sí. Ahí sí, pues hablemos claro. Y hemos visto que los comentarios hoy han sido maravillosos en términos reales. Yo creo que se ajusta mucho a la política, a la dinámica del programa, que es precisamente el debate, el análisis, sin la pelea y sin la discusión. Yo creo que eso también ya no... No necesariamente tiene que haber discusión, alegatos, para poder decir, qué programa de opinión. Sí. Los programas de opinión en Colombia también son para que la gente pueda hablar, pueda expresarse, pueda participar, pueda opinar los puntos de vista y, lo más importante, pueda participar. Y nosotros los invitamos a la participación que siempre. Hoy, el tema de hoy, sí, que nos convoca, claro, que es de mucha participación además. Recuerdo las cuentas de Twitter, Hablemos Claro CN, Facebook, Cable Noticias, Instagram, @cablenoticias. Ahí nos pueden entregar. Además que estamos en vivo a través de la cuenta de Twitter, Hablemos Claro CN. Ahí nos encuentran en vivo. Y en Facebook, Cable Noticias. Solo es buscar en Facebook, Cable Noticias, y ahí nos encuentran esta transmisión en vivo y ahí es donde los esperamos con todas sus preguntas. Hoy con un tema muy especial, un tema que vamos a hablar bien interesante porque nosotros no dejamos el tema de la reactivación y de la recuperación de la economía. A nosotros los temas no se nos olvidan. Para nosotros las coyunturas siguen y lo más importante es paso a paso, seguir como tomando la temperatura, Julio, a un niño con el termómetro, o a la entrada ahora que le toman la temperatura, igual. Pero nosotros también le tomamos la temperatura a los sectores. Y al país. Con un anuncio, además, yo no sé cómo lo calificarán nuestros invitados, ya veremos, el que hizo ayer la alcaldesa de que diciembre no podría ser el mismo diciembre de siempre, de aglomeraciones, de la gran rumba. Vamos a ver en este sector, que es la hotelería, cómo se está proyectando el fin de año. Por ahora vemos la reactivación del mes de septiembre. Vamos a ver cómo le fue en el primer mes de la reactivación. Viene después lo que ha pasado con esta semana de receso. ¿Ha servido o no ha servido? ¿Y qué expectativas tienen para el resto del año? Y el trabajo de las aerolíneas, que también se ha visto de alguna manera vigilado, supervisado. Y de alguna manera también sancionado cuando se trata de... Cuando comete esos pecadillos, ahí estarán. Porque es, a veces no... Puede que sea sin intención, pero también afecta de alguna manera el clima de lo que corresponde al desarrollo del turismo en general y de todos esos sectores que están al interior. Así de que, John Jairo... Vamos con nuestros invitados. Sus invitados. Bueno, hoy tenemos solo empresarios, personas del sector. Tenemos que lamentar que hicimos la invitación al gobierno nacional para que, pues, si tenía que decir algo que valiera la pena, pues que viniera y lo dijera aquí en el programa. Nosotros aquí siempre tenemos la participación de todos. Siempre invitamos al gobierno nacional, a algún representante, pero no sé, debe tener alguna instrucción de que no deben hablar, y hoy nos cancelaron. A las 7 de la noche, ¿no, Junio? Sí. Nos canceló el viceministro de Turismo. Es lamentable que no den la cara, que no enfrenten los problemas, y si no hay problemas, sino cosas buenas, pues cuéntelas. ¿Qué mejor espacio aquí que una hora para poderlas cantar? Pero bueno, lamentablemente nos la cancelaron a última hora, pero nosotros seguimos con nuestros invitados, seguimos en nuestra tónica, y hablamos con el doctor Alejandro Blanco.
Él es vicepresidente de Hoteles Estelar, de la cadena Estelar en Colombia, y nos va a dar sus puntos de vista de lo que está, cómo está viendo esa reactivación y cómo la ve hacia adelante, hacia los próximos meses. Tenemos a Luz Estela Flores. Ella, además de ser la gerente del DAN Norte y del DAN de la CIEN con 19, es la presidente de la Junta Directiva de Cotelco. Y tenemos, por último, representante de la pequeña hotelería, que también para nosotros es importante medir la temperatura de todos, de los grandes y de los pequeños. Está Rudencindo Moreno, presidente de la región, presidente regional de la Confederación de Confetur, la Confederación de Confetur. Bueno, muy buenas días a nuestros buenas noches a nuestros invitados. ¿Qué tal, doctora Luz Estela, doctor Rudencindo? Un gusto saludarlos, un gusto que estén con nosotros aquí en Hablemos Claro. Primero las damas. Doctora Luz Estela, muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Para mí también es un gusto saludarlos y participar en su programa. Muchas gracias. Muy bien. Y al doctor Rudencindo, un gusto saludarlo. Está usted en Barranquilla, ¿no? Sí, buenas noches. Un saludo a los esposos, a toda la mesa de trabajo, a los colegas que están aquí. Efectivamente, usted en la ciudad de Vamos a tratar de corregir un poquito el sonido. Vamos a tener un problemita con el audio. Sí, qué rico, Barranquilla, calorcito, aunque sí, ha estado lloviendo también. Sí, también hemos visto los arroyos. Bueno, y están próximos a esta gran fiesta de la Selección Colombia, que el viernes arrancan las eliminatorias. Ya están hablando de fútbol. Está con nosotros el doctor Alejandro Blanco. Sí, está ahí con nosotros. Lo tenemos, el vicepresidente de Hoteles Estelar. Doctor Blanco. Pues hace un minuto lo vi, ¿verdad? Sí. La fantasía de la televisión, cómo se desaparece. Bueno, las personas. Está ahí. Sabemos que está ahí, que se está conectando. Sí. Ya veremos con ellos. Primer balance, John Jairo, si a usted le parece. Porque en medio de la etapa de reactivación económica de lo que es septiembre, pues es bueno escuchar una primera instancia de nuestros invitados acerca de cómo ha sido esta etapa, cómo los ha afectado esa relación, esa estrategia de reactivación. Y las restricciones. Persisten muchas ciudades con restricciones. Y más cuando ahora estamos casi que a un mes, casi que de volver a pensar en el tema Navidad. Sí, sí. Entonces vamos a estar casi que en este mesecito. Muy bien. Bueno, doctora Luz Estela, muy buenas noches. Una primera visión suya como presidenta de la Junta Directiva de Cotelco. ¿Cómo evalúan ustedes este primer mes de una intención de reactivación económica? ¿Cómo lo han sentido ustedes? Bueno, pues nosotros veníamos... Vamos a retomar el sonido porque creo que estamos con alguna situación de... Rudencindo, ¿cómo está Rudencindo? Sí. ¿Me escucha? Rudencindo, la misma pregunta para usted, una primera visión de cómo ha sido este mes de la reactivación económica, por lo menos de las pretensiones de reactivación económica y ese sector que usted maneja, cómo lo ha evaluado, cómo lo está sintiendo y qué cosas harían o no falta para hacer una verdadera reactivación, por lo menos del turismo y del sector que ustedes representan. Doctor Rudencindo. ¿Me escuchas? Sí, le escuchamos lejos. Pero... Ok, bueno, creo que hemos tenido inconvenientes con las comunicaciones. Sí, tenemos inconvenientes. Vamos a donde Alejandro Blanco, vicepresidente de Hoteles Estelar. Doctor Alejandro, muy buenas noches y bienvenido a Hablemos Claro de Encable Noticias. Bueno, buenas noches. John, Julio, ¿cómo están? Muy bien, un gusto saludarlo. Contento de tenerlo a usted aquí presente. Bueno, un saludo también para Luz Estela, para Rudencindo. Vea, después del reinicio de operaciones que se dio el primero de septiembre, podemos decir que hay una muy baja reactivación en el segmento corporativo. Pero tenemos como una muy buen balance en este primer mes también, que aquellos destinos que tienen desplazamientos terrestres, estamos hablando
de hoteles que tenemos en Ibagué, en Santa Marta, en Villavicencio, en Paipa, han venido creciendo la ocupación de una manera bastante rápida los fines de semana. El Estelar Paipa llevamos ya dos fines de semana con el hotel lleno, y ahora en el receso, en esta semana de receso, uh-huh, podemos dar un balance satisfactorio, porque en estos hoteles que tienen una conectividad terrestre a Bogotá, uh-huh, o en el caso de Santa Marta a Barranquilla, tenemos ocupaciones que oscilan entre el 80 y el 90%, especialmente a final de semana, es decir, llegando al puente. En cuanto a los viajes corporativos, digamos, ciudades como Bogotá vienen con un comportamiento bastante lento. Hoteles que nosotros tenemos abiertos con el 10% aquí, o en Barranquilla con el 25% máximo. Realmente esperamos que esta recuperación se siga dando de una manera progresiva, pero desafortunadamente, como lo decía, de una manera muy, muy lenta, porque el segmento corporativo está afectado definitivamente por los viajes, por líneas aéreas. Uh-huh. De tal manera que la gente sí se ha movido, ha tenido la necesidad de salir con sus familias, pero a nivel ya empresarial el tema va mucho más despacio, digámoslo así. ¿Qué esperamos? Definitivamente, somos muy optimistas, creemos que hacia futuro, a pesar de que este segmento de viajes, de viajeros de negocios, se va a ir demorando, esperamos también que se nos siga incentivando desde el punto de vista de continuar con el PAEF, con los subsidios del PAEF y el PAE para el próximo año. Ya sabemos que los tenemos ahora, pero la idea es continuar con estos incentivos que nos ayuden a amortizar, a aliviar de todas maneras los gastos, porque la gran preocupación es la generación de empleo, lógicamente. Y de alguna manera temas como la sobretasa de energía, que va hasta el mes de diciembre de este año, pues que se continúe para el próximo año con este incentivo. Es bastante interesante lo que nos puede aportar un 20% en las tarifas de energía, tanto en el mercado regulado como no regulado de los hoteles nuestros. En líneas generales, digamos, también esperamos que la exención de IVA para los viajeros, para los huéspedes, se siga manteniendo. Esto teniendo en cuenta que es un gran incentivo también para la compra. Bajar ese 19% en las tarifas de alojamiento nos puede ayudar bastante. Y la idea sería que se mantuviera durante el próximo año. Este es un pedido que hacemos al Gobierno Nacional para dinamizar la compra de habitaciones en los hoteles, porque también tenemos la otra limitación, y es la del número de personas que por distanciamiento podemos tener en eventos, que es en los hoteles con salones nos provee un muy buen ingreso en el Departamento de Alimentos y Bebidas, pero disminuyendo el aforo. Y adicionalmente, con la tecnología que se está manejando, incluso en este momento que estamos utilizando esta plataforma, definitivamente la gente va a viajar menos y va a utilizar menos los salones de eventos. Todo lo que todo el esfuerzo, y con el positivismo que tenemos de salir adelante, debe ser acompañado también por el gobierno de más alivios, más incentivos para sacar adelante este importante sector de la economía. Muy bien, doctor Alejandro Blanco. Ahora sí tenemos a la doctora Luz Estela Flores para que nos dé esa primera impresión de qué tanto ha sido la reactivación y la recuperación del sector en este mes de reactivación, sí, y en esta semana precisamente de donde se ha dado ese receso estudiantil. Bueno, pues como bien lo dice Alejandro, buenas noches Alejandro, Rudecindo, John, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Lo mismo, bueno, la verdad es que la gente, con el tema de la reactivación, todos esperábamos pues la apertura del aeropuerto, era lo que más estábamos anhelando,
pero sucede que la gente empezó a tener un poco de temor de viajar, y la verdad, el primer impacto de la que nosotros pensamos que era la reactivación fue que la gente empezó a reducir sus viajes. Con los días y con base en que nosotros hemos trabajado mucho en el tema de protocolos de bioseguridad en todos nuestros hoteles, empieza a haber, digamos, un poco más de movimiento, y como bien lo dice Alejandro, se han visto beneficiados sobre todo algunos destinos turísticos, no todos, algunos apenas están despegando también. En Bogotá, pues la ocupación sigue siendo bastante baja, y curiosamente vemos que está afectado del todo ese segmento corporativo, porque vemos que hay mucha más ocupación en los fines de semana. La gente está cansada de estar en su casa, la gente quiere salir a descansar, y lo hace usualmente los fines de semana porque los otros días está trabajando desde casa. Entonces, la reactivación ha sido mucho más lenta de lo que lo esperábamos, pero es necesario, pues, que el gobierno tenga en cuenta que este es un sector generoso, que con las ayudas que nos van a dar ahora o que nos han dado y que necesitamos, pues, que tengan sus beneficios, pues obviamente el sector se lo devolverá con creces más adelante. Es verdad, los temas de los auxilios de nómina, el tema de la sobretasa a la energía, que además debería ser un tema permanente porque nosotros somos una industria, la hotelería es una industria, y como tal, este debería ser un beneficio que fuera permanente. Hemos tenido algunas dificultades con el tema de acceder a los créditos y las seguimos teniendo. Pues es un poco darnos condiciones blandas, confiando en que el sector se reactivará y volverá a ser el segundo sector en generación de ingreso, en generación de empleo, tanto directo como indirecto. Así que yo estoy segura que con la confianza que también menciona Alejandro, él es estelar, puesta en el sector y con todo el positivismo que nos acompaña, todo lo que hemos trabajado en temas de calidad, bioseguridad para nuestros clientes, seguramente nos vamos a reactivar y habrá un beneficio para todos, para nuestros colaboradores, para los mismos clientes, para el sector en general, para el Producto Interno Bruto colombiano. Es muy importante, pues, que tengamos en cuenta que en este momento lo que está siendo más preponderante en el mundo entero, pues, es el turismo que se hace a nivel nacional, pero pronto debe reactivarse el internacional, y también pedir la solidaridad de los colombianos. Necesitamos que compremos en Colombia, estimemos unos destinos con potencial importantísimo que tiene nuestro país, con unos hoteles magníficos, con unos precios fantásticos, porque nosotros tenemos, pues, de las tarifas más bajas de América Latina, que es un tema que quizás tenemos que mejorar en nuestras empresas, y de verdad, pues, el tema es de positivismo, por supuesto, pero la verdad es bastante lento, y a veces nos toca a nosotros mismos darnos los ánimos para poder dárselo a las personas con las que trabajamos y confiar, pues, en que el gobierno seguirá siendo generoso con nosotros y creará unos alivios a los que realmente todos podamos acceder. Muy bien, doctora Luz Estela Flores. Para cerrar esta primera visión de lo que es el desarrollo de este primer mes de una generación o de una reactivación de turismo, doctor Rudecindo Moreno, presidente nacional de Confetur, ¿cuál es su apreciación desde el punto de vista de lo que es su sector, de cómo ha sido esta reactivación este primer mes, este mes de septiembre? ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Cómo lo han evaluado ustedes? La semana de receso, ¿qué tanto les ha ayudado? ¿Qué tanto les ha ayudado? Ahora vamos a hablar de empleo, que todos han hablado del tema de empleo, pero queremos cerrar como esta primera etapa con usted, doctor Rudecindo Moreno. Bueno, muchas gracias. Comparto las opiniones de los colegas que están en el debate. Importantísimo que el gobierno nacional mantenga los apoyos que están estipulados hasta diciembre. Eso seguramente incentivará y motivará más a nuestros empresarios, que con mucho entusiasmo a lo largo de todo el país las pymes han estado preparándose para reaperturar sus negocios. No, para nosotros especialmente no ha sido fácil. Usualmente todos los empresarios pymes somos operadores que tenemos negocios en arriendo. El tema del arriendo ha sido muy complejo para tener acuerdos y mantener establecimientos abiertos, pero vemos con confianza y con mucho entusiasmo por el país turístico. Pues tenemos datos que reafirman que hay una reactivación importante. Mencionaría, por ejemplo, a los llanos orientales. Los orientales tuvieron su primera caravana
todos los colegas de las fincas, de los restaurantes, de toda la gastronomía del Meta, el apoyo del gobierno departamental ha sido importante y ellos con esa apertura nos han informado de un buen desempeño. Los colegas del Golfo de Morrosquillo, de Oveñas, de Tolú también nos han reportado que a partir de, no de todo el mes de septiembre, pero sí a partir de la última semana de septiembre, y especialmente este primer fin de semana del mes de octubre ha sido muy positivo. Yo tengo una mirada concreta sobre el tema de Cartagena y sobre el tema de Barranquilla, que es donde nosotros operamos tres hoteles pequeños, uno en el centro histórico y otro de negocios aquí en el sector de Buenavista, alto del Limón, cerca del Danos. Y podría decir que inclusive nos sorprendió mucho la respuesta de Cartagena. Nosotros no esperábamos tener una reactivación tan rápida. Recuerde que Cartagena depende, pues ya, en su gran mayoría del turismo internacional, pero en los últimos dos fines de semana han sido muy alentadores. Las playas se reaperturaron en gran forma este fin de semana, hubo una ocupación importante. Creemos que estamos preparados ya para salir en operaciones aproximadamente el 60% de la oferta. Hay unas tarifas especialísimas. La verdad que tenemos mucho entusiasmo. La verdad que sabemos que esto va a ser lento, pero nos estamos preparando para que en noviembre y diciembre podamos por lo menos tratar de tener puntos de equilibrio y de seguir en el negocio. De hecho hay que resaltar, obviamente, que Barranquilla, por ejemplo, Barranquilla ha tenido un desempeño interesantísimo en el tema corporativo. Casi que ha sido la mejor respuesta que hemos observado en el balance de las operaciones hoteleras nuestras, ¿no? Que creo que estamos satisfechos primero en haberlos mantenido. De hecho, las cifras nuestras hoy muestran que más del 35% de las pymes, las pequeñas y las medianas empresas han desertado, ¿cierto? Que y reconstruir todo ese tejido nos va a costar tiempo. Está mucho tiempo. Pues con el compromiso de los colombianos de salir, de hacer el turismo regional, seguramente tendremos un mejor desempeño y podremos volver a hacer exitosa la industria turística nacional. Sí. Pues miren, damos unas cifras que salieron oficialmente hoy, donde dice que durante el mes de septiembre se transportaron más de 312 mil personas. La Aeronáutica Civil prevé que al finalizar la semana el saldo sea de una movilización de 110 mil personas. Esto seguramente por carretera. Pero nos llama mucho la atención, doctor Alejandro Blanco, lo que usted nos menciona del turismo corporativo. O sea, el turismo, seguramente los que van a pasear, ha logrado incrementarse, pero ¿qué pasa con el turismo corporativo? Es decir, ya no se están haciendo congresos, no se están haciendo eventos, ¿y eso los golpea a ustedes fuertemente? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de viajes de negocios, de viajeros frecuentes que puedan llegar a ocupar habitaciones por visitas a otras ciudades, es muy bajo en este momento la recuperación, demasiado bajo. Y también recordemos que por el tema de convenciones y congresos, hemos pasado definitivamente de tener unos salones donde podrían caber 1,000 personas, donde hoy ya nos caben solamente unas 200, 250 personas. Adicionalmente a que con las plataformas tecnológicas, sencillamente la gente ya está trabajando por un nuevo modelo de eventos que se llaman eventos híbridos, es decir, donde un conferencista puede estar en Bogotá y podemos tener una importante recuperación desde el punto de vista de un conferencista en Bogotá y los demás van a estar en diferentes salones, en diferentes hoteles, o inclusive en sus casas. Lo importante es mirar el futuro con mucho optimismo. Uh-huh. Esto apenas está empezando. El sector ha permanecido durante más de 6 meses
con dificultades, pero al margen de brindar ahora la seguridad en los protocolos pues de bioseguridad que se tienen, también tenemos que ser optimistas en qué nos podemos inventar para que los eventos vuelvan a hacerse de una manera, así sea semipresencial en las ciudades, mientras los aforos por distanciamiento pueden permitir que los salones vuelvan a llegar a su máxima capacidad. Sí, sí, sí. Este es un elemento que debe mantenerse, el optimismo, el positivismo. Estamos en un país realmente que tiene mucha resiliencia, que ha demostrado durante toda su historia y en la historia reciente que a pesar de las dificultades podemos salir adelante y podemos llevar a cabo estos planes de recuperación de una manera ordenada, de una manera segura para los clientes, pero adicionalmente que el mercado se vaya dinamizando. En eso somos muy optimistas, a pesar de que en este momento la recuperación se ve muy lenta. Muy bien. Bueno, muy bien, doctor Alejandro Blanco. Vamos a hacer una muy breve pausa, don Jairo. Uh-huh. Y al regresar, hay varios temas que debemos abordar. Claro. Generación de empleo. Eso me llama a preguntar. El tema de las aerolíneas. Esos temas coyunturales. ¿Sabe qué me da como grima en ese momento? Sí. El que no tengan una respuesta sobre las solicitudes que han hecho ellos mismos. Ellos han planteado una serie de solicitudes y es una lástima que el gobierno no aparezca por ningún lado. Bueno, dejamos claro que también fueron invitados al programa. Breve pausa, muy cortos mensajes, importante para ustedes. Regresamos en segundos. No creo todavía. Pues porque todavía están controlando bastante pues el acceso a esos sitios, ¿no? No creo que todavía la gente tampoco se sienta segura yendo a como tan fácil a viajar o algo por el estilo. Claro que se va a reactivar porque ya todo el mundo está en la calle, ya ha cambiado todo, tiene que reactivarse. Pienso que va a seguir el comercio normal, va a estar todo bien. Hay que confiar en Dios primeramente y echar para adelante, ¿no? Yo creo que en gran parte sí, porque pues ya la mayoría de los sectores de comercio están funcionando y pues porque es festivo, porque la gente está motivada, está contenta, porque ya están bajando los índices de contagios, de muertes, entonces como que la gente tiene mucho más ánimo, viene un festivo y pues la gente pues está pues trabajando, se ve que ya hay trabajo, que ya hay digamos medios económicos también. Bueno, ahí se ve la reacción de la gente que sí cree. ¿Optimista? Sí cree de punto de vista que sí. Hay una reactivación, que por la gente está saliendo, se está animando. Doctora Luz Estela Flores, esa percepción que tiene la gente es la misma que ustedes tienen sobre la reactivación, pero usted mencionaba que ha sido un poco lenta, pero cuando habla que la gente está optimista, ¿será que eso se está reflejando ahorita que abrieron en este mes, que abrieron sitios turísticos, sitios para viajar? ¿Sitio donde uno puede irse con la familia? Y que tenemos puente. Sí, tenemos un puente. Claro que sí, o sea, sí estamos optimistas, pero, y claro, el sector nuestro fue el primero que cayó, el primero, sí. El cierre de fronteras, uh-huh. Cuando ya la gente pues, empezó a migrar cada uno para sus ciudades, cuando vino la cuarentena por tanto tiempo. Y en este momento, pues, estamos obviamente con el optimismo, porque es lo que nos tiene que caracterizar, la resiliencia de la que hablaba Alejandro, pero no está siendo fácil, ¿no? No está siendo fácil, tenemos todavía muchas restricciones, el tema de reducir los aforos, el tema de que todavía algunos destinos no operan, que las aerolíneas, por ejemplo, Avianca está operando únicamente en el 10%, que tenemos prueba previa de 96 horas para poder ingresar al país, pues todos esos efectos se ven en nuestra recuperación. Y como les había dicho en principio, obviamente los destinos turísticos, algunos de ellos se ven beneficiados, estamos en semana de receso y mucha gente quiere salir de sus casas y sacar a los niños, pero realmente el tema de negocios pues está muy quieto porque las plataformas pues han reemplazado este movimiento, aunque yo considero que en algún momento esto debe volver a lo que nosotros conocemos como la normalidad, a donde todo el mundo tiene que verse las caras, donde los negocios se hacen presencialmente. No podemos, no es lo mismo estar en un evento híbrido,
donde todo el mundo está viéndose y pudiendo participar y pudiendo un poco interactuar y hacer networking, a estar una cantidad de gente detrás de una pantalla donde no es la misma forma de intervenir, donde como ustedes ven tenemos en muchas ocasiones problemas de tecnología, problemas de ruido, nunca será lo mismo, ¿no? Nunca será lo mismo. Y lo que nosotros, por lo que tenemos que seguir trabajando, es por activar nuestra economía, por activar los negocios, por hacer nuestro país agradable, fácil de que se hagan esos negocios, por un poco favorecer en el tema impositivo a los hoteles, por reactivar con el tema de IVA a los viajeros nacionales, pero digo yo por lo menos por 2 años, para que esto pueda realmente movilizarse como se debe, sabiendo pues que primero estará la reactivación del turismo nacional y luego vendrá el interregional y quizás ya después, no sé, en un tiempo de que año y medio o algo así, pues tengamos en la normalidad los viajes internacionales. Y creo que no solamente Colombia como Colombia, Bogotá como su capital, sino los países en el mundo, pues tendremos que crear nuevas formas de operar y de trabajar para que la economía pues vuelva a ser lo que estaba haciendo y como venía creciendo en un año que esperábamos que fuera realmente bueno para la hotelería, para el turismo, para las empresas en general. Doctora Luz Estela, usted lo ha mencionado y seguramente lo van a mencionar en nuestros otros invitados, el tema de la generación de empleo, por lo menos el tema de la cifra de empleo o desempleo, sí. ¿Qué tanto los han afectado a ustedes? ¿Qué cifras manejan ustedes sobre cómo ha sido el efecto sobre el tema de generación de empleo? Nosotros, por ejemplo, en Bogotá tenemos una pérdida de empleo en los hoteles que se tasa en cerca del 48%. Y se habla de que en Colombia hemos perdido casi 34 mil empleos a nivel de hotelería. Porque en el momento que empiezan las circunstancias tan difíciles y digamos con unas normas laborales pues, que se vuelven complejas en un momento como este, pues quiérase que no, las empresas tienen que buscar su supervivencia y desafortunadamente pues prescindir de algún tipo de personal que de pronto tenía un contrato a término fijo, porque pues, realmente es imposible para la empresa sostener el empleo, pese a que hemos recibido, digamos, algunos auxilios del gobierno que pues, no se puede negar que de alguna manera nos han aliviado, pero que el costo fijo más alto que tienen los hoteles y en general las empresas pues sigue siendo sus nóminas. Y esto afecta de manera muy importante y lastimosamente pues se han perdido una cantidad de empleos que realmente nosotros lamentamos porque el personal que nosotros empleamos, pues muchos de ellos están entre 2 y 3 salarios mínimos, entre 1 y 3 salarios mínimos y realmente cuando se prescinde de un personal de estos, de una sola persona, pues realmente se está afectando a una familia y lastimosamente nadie lo quiere hacer. Pero pues es casi que nos hemos visto obligados a reducir nuestro personal y más ahora con las restricciones que tenemos en los aforos para eventos de alimentos y bebidas, en las restricciones para operar el restaurante, en bueno, toda una serie de circunstancias que nos han llevado pues a disminuir los costos de una manera muy importante y fuera de esto pues el tema de implementar los protocolos de bioseguridad que también tienen pues, un costo importante. En los que el gobierno de alguna manera nos ha ayudado liberándonos del IVA de estos elementos, pero que aún así sigue siendo supremamente complejo, ¿no? Muy, muy complejo de manejar. Y cuando la reactivación es tan lenta, uno no ve como la posibilidad de, caramba, voy a volver a tener el mismo personal que tenía antes. Seguramente esto irá siendo de a pocos. Por eso, de verdad, es importante que todos pongamos la confianza en las empresas nacionales, en los hoteles de Colombia, en comprar los hoteles que estamos bajo en los temas de formalidad y un poco buscar la forma de que se reactiven los temas del transporte, un poco dejar de poner restricciones o buscar que sean las mínimas para realmente lograr poner el sector donde realmente se merece y donde va a ser realmente un reactivador importante de la economía con toda la potencialidad que tiene. Colombia tiene todas las posibilidades de ser un destino turístico de primera clase, tanto a nivel de turismo como a nivel de leisure, a nivel, perdón, de negocios corporativos, tiene todas las posibilidades y a esto es que le tenemos que apuntar. Aquí nos dice por Facebook, nos comenta por Facebook un televidente, cuando dejen la guerra, entonces habrá turismo. Y yo quisiera preguntarle al amigo de la costa, a Rubensindo Moreno,
Yo iba a preguntarles qué tanto ha sido para ustedes, para los hoteles, el alivio del gobierno en cuanto a la nómina, el subsidio a la nómina, el subsidio a la prima, porque muchos sectores efectivamente no tuvieron el acceso porque no les prestaban, porque los bancos no prestaban por ser un sector de alto riesgo. En el caso de usted que cubre la pyme de la hotelería, ¿qué ha pasado? Ha sido bastante complejo. El reporte nuestro es que hacer al tema del apoyo a la nómina no ha sido fácil. Entendemos también que el gobierno no puede subsidiar a todo el mundo, pero pues sí nos hubiera gustado tener una mayor cobertura. De hecho, los indicadores que nosotros tenemos plantean que la mortandad en las pymes del tema de empleo ronda el 75 y el 80%. A la fecha, inclusive los que estamos reaperturando, lo estamos haciendo con trabajo por horas, con medios tiempos, para tratar de mantener por lo menos los flujos de caja que no existen, porque no somos, a pesar de que el gobierno hizo un esfuerzo también importante y de que algunos empresarios nuestros consiguieron recursos, pues a esta hora no hay caja. Y si no tenemos la confianza del turismo nacional de ocupar nuestros hoteles como se plantea, pues seguramente no podremos seguir manteniendo operaciones si no hay esa ocupación. O sea que el empleo se va a seguir generando en la medida en que la ocupación vaya creciendo. La apuesta nuestra es a que en diciembre, en la temporada de diciembre, podamos alcanzar unos indicadores que ya hoy los tenemos un poco más optimistas, del orden del 40% de ocupación, lo que va a permitir por lo menos que nos endeudemos un poco más, que manejemos las cifras de mejor manera. De hecho, también hemos hecho un esfuerzo muy importante, que es bueno que el país lo conozca. Hemos creado un propio sello de calidad de las pymes, un propio sello de calidad en bioseguridad que se llama Seisol, y los empresarios nuestros lo están aplicando, ¿cierto? Han hecho una inversión importante en entrenamiento, en cultura de la gente, ¿cierto? Porque también tenemos absolutamente claro que lo que tenemos es que, para que la gente nos ocupe, tenemos que generar confianza con responsabilidad, y ese es el mensaje claro que hoy queremos dar. Y en ese mensaje, por ejemplo, voy a hablar de una industria que está también afiliada con FETUR, que es la industria de los moteles. Con nosotros está ahí Hotelcol, que es el gremio que yo en Nacional, exclusivamente en Bogotá, en toda esta pandemia ha salido con mucha fuerza por los indicadores económicos que maneja, por la cantidad de empleo perdido, por los impuestos que cancela, ¿cierto? Y ese redescubrimiento pues ha sido valioso en la medida en que también se ha cambiado el escenario en que estamos hablando de alojamiento por horas, entrando a mirar también cómo mantenemos ahí en los moteles de Bogotá también ya una reactivación importante, al igual que en las regiones, por ejemplo, como Antioquia, donde los colegas de Antioquia, ¿cierto?, se están preparando con fuerza para reactivar el turismo regional, que es la primera apuesta. Es decir, si generamos esa confianza, si las mantenemos el autocuidado entre todos, si podemos mantener la salud, el negocio nuestro podrá tener un repunte importante en el mes de diciembre. Esa es la esperanza que tenemos, esperanza que hemos mantenido toda la vida. ¿No? Sí. Yo los noto, todos son representantes, altos directivos de tres cadenas de hoteles: la Hoteles Estelar, la de Hoteles Dan, y ese que representa a las pequeñas y medianas empresas del sector hotelero. Yo los veo optimistas, y qué bueno que sigan así, que sigan siendo optimistas. Pero pensando un poco en el futuro, por ejemplo, ayer hablábamos a esta hora, aquí mismo, en ese mismo escenario, con la alcaldesa de Bogotá. Ella nos advertía sobre lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia. Entonces nosotros le preguntamos, pues, ¿Colombia es la excepción? ¿A Colombia no le va a pasar nada más? Ustedes los escucho y pareciera que ya la pandemia se acabó y que ustedes no creen que vaya a haber más pandemia. No, para nosotros es claro que la pandemia no se ha acabado, se acabó la cuarentena, digámoslo así, el aislamiento estricto. Por eso, desde el primer momento, el mensaje para todos los funcionarios nuestros es, definitivamente, lo primero y lo primordial es la salud de la persona, del trabajador, de nosotros, como prestadores del servicio, la salud de nuestras familias y la salud de las personas, de los huéspedes.
Pero eso, perdón, eso no perdón es, doctor Blanco. No es negociable. Desde el punto de vista de bioseguridad en los destinos, yo creo que es un tema de conciencia de todos nosotros en cuanto a desde el punto de vista no solamente del hotel, sino del viaje, de no congestionar las playas, sino cumpliendo los protocolos de bioseguridad, de si los funcionarios nuestros eventualmente tienen que desplazarse y lo hacen en transporte público, que se cuiden. Ese mensaje de seguir cuidándonos en este momento todavía más está vivo. Vamos para adelante, pero contamos no solamente con el compromiso de los hoteleros y de los funcionarios de los hoteles, sino de todas las personas en este país, porque finalmente donde haya un rebrote, donde haya un aislamiento estricto, que sería pues una noticia desastrosa, pues nos acabaría con todas estas ilusiones y esperanzas que tenemos. Entonces, vamos para adelante, confiamos también no solamente en nuestros protocolos, sino en la prudencia que tengan las personas en este país, todos los que poblamos este país, para que tenemos que convivir, si bien tenemos que convivir con este virus, lo hagamos de una forma muy responsable. Claro, doctor Alejandro, todo eso está muy bien en el papel, pero conocemos que Colombia es un país demasiado indisciplinado socialmente, que por más de que uno les quiera decir a la gente hay que salir con tapabocas, la gente es indisciplinada y seguramente no lo va a hacer y seguramente va a haber más contagios. Entonces quisiera preguntar a la doctora Luz Estela Flores. Doctora Luz Estela, ¿usted ve hacia adelante un país supremamente maduro, que se protege todos, que todos vamos protegidos, cuidados y que los contagios no van a ser parecidos a lo que está pasando en ese momento en Europa? Bueno, pues yo pienso que en esta pandemia todos hemos aprendido muchas cosas, muchas cosas. Aprender a valorar, entre otros temas, la salud, que es lo más importante. La salud de nuestros colaboradores, la salud de nuestros huéspedes, la seguridad. Nosotros siempre hemos sido muy estrictos en nuestros protocolos, los que manejamos en los hoteles, pero aún más tenemos que ser conscientes de ellos y estar seguros, pues, de que vamos realmente a generar la confianza en las personas que van a venir a visitarnos. Yo creo que lo hemos aprendido, que lo tenemos que practicar, que la misma sociedad obliga a que si una persona no se está cuidando por ella, pues tiene que hacerlo por cuidarse con los demás. Veo que en las mismas calles ya la gente está haciendo como esta labor pedagógica. Tenemos muchas campañas a través de televisión, a través de internet. Todos los medios de comunicación nos llevan al tema de que hay que cuidarnos. El hecho de que de pronto, de verdad, hay que mantener el ánimo positivo, el ánimo arriba después de estar 7 meses llevando dificultades. Hay que confiar en que el ciudadano colombiano va realmente a cumplir con todas las cosas que nos han venido enseñando para cuidarnos, para poder mantener la salud. Miren que de todas formas en los últimos días estadísticamente se han presentado quizás pues contagios, que a veces es muy difícil porque sobre todo la gente joven se cree que inmortal, pero menos muertes. Creo que hemos ido mejorando. Creo que nosotros tenemos que poner nuestra visión lejos hacia un crecimiento y hacia una prosperidad, y eso tiene que ser a través del cuidado de todas las personas. Yo sí confío en que así será, en que tenemos que tener una lección aprendida, sacar provecho de todas las situaciones que se han presentado durante la pandemia y con esto sacar a nuestro país adelante en formas que seguramente serán creativas, serán nuevas. El gobierno, por ejemplo, ha tenido que acudir a la banca multilateral para poder aliviar todos los sectores de la economía que se han visto tan afectados. Y asimismo, los seres humanos estamos pues hechos de un material donde permanentemente aprendemos y tenemos que, y una de las cosas principales, pues obviamente es el autocuidado, la propia salud. Y si uno de verdad se pone a ver de manera general, en general las personas se cuidan, pues habrá uno que otro, cierto que no tenga la conciencia, pero creo que les digo que la misma presión social los va a llevar a que así sea. El mismo gobierno pues ha invertido unas sumas importantes en los temas de salud, en las UCIs, y bueno, ha tenido que verse abocado un poco a proteger a su población y a crear nuevas formas de protegerlos a todos pues de la mejor manera posible. Hubo un momento en que Bogotá tenía en crisis sus unidades de cuidado intensivo y de un momento para otro, pues el tema bajó, digamos que a niveles normales.
Así que yo creo que son enseñanzas, son aprendizajes, son lecciones de vida. Y sí, yo confío en el pueblo colombiano. Confío en que vamos a salir adelante y que la gente tomará conciencia de que o nos cuidamos o nada, pues entonces ya no moriremos de COVID sino de hambre. Pues porque si no es así, ¿cuándo va a activar la economía? Doctor Moreno, ¿usted cree, la verdad, y Julio, aquí como para ir enriqueciendo el debate, ¿usted cree que un país como España, un país como Italia, Francia, un país donde el desarrollo es 3 veces superior al nuestro, están de nuevo en un rebrote? Nosotros no vamos a tener rebrote, nosotros no va a pasar nada en Colombia, o sea, somos más desarrollados que Francia o que Italia o que España. Doctor Moreno. No, la verdad, coincido plenamente en que tenemos un optimismo, pero también tenemos una gran preocupación en el tema de que se pueda construir una disciplina social adecuada. Si no hay esa disciplina social adecuada, mantener la salud va a ser difícil. Y esa disciplina social pues tiene que darse en los escenarios públicos donde está el turismo, en las playas, en los parques. Uno, por ejemplo, ya veía aquí en Cartagena que las playas se estaban reaperturando, la gente sin tapabocas, la gente sin conservar la distancia social. Entonces, si eso es empezando y se va a mantener, pues seguramente no vamos a salir adelante. Y si no salimos adelante y hay un rebrote, pues obviamente la quiebra, sobre todo de las pymes, va a ser total. Yo no quiero imaginarme ese escenario económico. Seguimos teniendo fe en que todo el país se va a colocar en la conciencia de que si van a salir a vacaciones tienen que manejar unas condiciones de salud importantes para todo el mundo. Y ahí está el tema del control de la legalidad que debe hacer el gobierno, porque no tiene ningún sentido. Lo que uno está viendo ahora es que no tiene ningún sentido. Los empresarios legales hacemos un esfuerzo, construimos marcas de calidad, montamos partes de seguridad y la ilegalidad sí, está más rampante que antes. Usted puede ver, por ejemplo, en el tema gastronómico, restaurantes que son legales están sufriendo mucho porque todos los emprendimientos ahora se han dado con el tema de montaje de negocios de comida por internet. Y estoy refiriéndome solamente a un hecho puntual en este momento que no se puede desconocer en el tema de la industria gastronómica. De manera que yo creo que ahí el gobierno debe hacer un esfuerzo importante, la policía de turismo, en controlar, ¿cierto? Porque no es cierto que nosotros tengamos la suficiente capacidad como para mantener una disciplina que permita que salgamos adelante sin ningún rebrote. Ok, muy bien. Ahora les quiero ser portador de una mala noticia. Yo no es la costumbre. Sí, pero ayer cuando hablábamos con la alcaldesa de Bogotá, nos dijo, viene un rebrote. Noviembre. Vienen 2 rebrotes, uno que va a ser ahora en noviembre, diciembre. Entonces preguntamos, ¿cómo va a ser el diciembre? Y ella dice, no, diciembre va a ser con todas las restricciones, no rumbas, no discotecas, no bares. Fiestas grandes en los hoteles, todo con todas las restricciones del caso. ¿Ustedes creen o ustedes ven ese panorama para diciembre de este año? Doctor. Bueno, desde el punto de vista nuestro es que no nos podemos enfocar solamente en Bogotá. Colombia en general, nosotros esperamos que tenga un comportamiento siempre hacia arriba en el turismo, específicamente en diciembre y enero, que son los meses donde nos ayuda mucho la temporada en los destinos turísticos. Es lógico que puede haber algunos rebrotes en algunos puntos. España no está cerrada totalmente. Tiene algunas zonas donde han tenido rebrote, algunas regiones autónomas donde han venido teniendo rebrotes y tienen algunas restricciones puntuales. Si llegara a Bogotá el tema del rebrote, como lo anuncia la alcaldesa, seguramente nos podría afectar, pero yo no creo, eventualmente también, que toda la ciudad entraría en cuarentena. Ya se hicieron aquí experimentos donde se ha hecho unas cuarentenas zonificadas y no necesariamente cerrar nuevamente la ciudad. En eso sí contamos nosotros, en primer lugar, y vuelvo y reitero, que nosotros tenemos que vivir con este virus hasta tanto no se tenga una vacuna, que ya el gobierno dice que hasta el segundo semestre del año entrante la tendríamos, de tal manera que si se llegaran a presentar rebrotes, no necesariamente afectan a todo el país y no necesariamente incluso una ciudad como Bogotá va a entrar una cuarentena estricta. Seguramente, como ya lo comprobaron, pues puede hacerse por localidades.
Doctora Luz Estela. Yo lo escuché, doctor Alejandro. Doctora Luz Estela. Señor. Casi que para el cierre tenemos casi que 2 minutos. Entonces, para casi que a nivel de conclusión, un poco su visión de lo que sería un poco el futuro de aquí a diciembre, enero, febrero, el año entrante. ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, la visión nuestra es que la reactivación se dará con el apoyo del gobierno y con el apoyo de todos, con el compromiso de la sociedad y con el compromiso del gobierno, buscando proyectarnos hacia el futuro con optimismo, con cuidado, sabiendo que tendremos que cuidar nuestra salud y la de nuestros clientes, la de nuestros colaboradores, que estamos anhelando pues la llegada de esta vacuna, y pienso que el gobierno nacional ha estado activo en muchos sentidos, en el tema económico, puede que no sea todo perfecto, pero pues ha estado, digamos, pendiente de sus sectores de la economía, ha estado pendiente de los temas de salud, y creo que de alguna manera un aprendizaje para todos, una enseñanza, el mejor posgrado, en una situación completamente inédita que nunca pensamos vivir, pero que tenemos que superarla. Somos personas a las que nos caracteriza la resiliencia en el sector hotelero y tenemos que ser capaces de sacarlo adelante. Y seguramente el tema de los rebrotes nos preocupa, pero no podemos estar preocupados pues de lo que pasará. Al contrario, tenemos que trabajar para coadyuvar en mejorar la situación y en salir adelante. Y si vienen problemas, pues vendrán soluciones. Muy bien, 30 segundos para el doctor Rudecindo para que nos dé casi su percepción futurista final, de lo que... Sí, de lo final que, sobre el futuro. Sí. Coincido plenamente con el doctor Alejandro. Es decir, Colombia no es solo Bogotá. Colombia tiene en todos sus territorios una apuesta de turismo, de aventura, de alojamientos rurales, donde se guarda distanciamiento y donde hay muchos municipios no COVID. De manera que pues están esos escenarios, hay que cuidarlos. Hay que visitarlos, hay que motivar a la gente que realmente mantenga las condiciones de salud para en su autocuidado, para que no tengamos dificultades en el futuro. Pero seguimos creyendo, toda la vida hemos creído. Digamos, no es esta seguramente la situación más compleja que hemos vivido en los últimos 40 años, pero a lo largo de 40 años, desde las posadas llaneras, nosotros los empresarios del turismo hemos afrontado con mucha entereza el desarrollo de nuestros negocios, y así seguiremos. Muchas gracias a ustedes por habernos permitido participar. A ustedes muchas gracias, doctor Rudecindo Moreno, presidente nacional de Confetur, a la doctora Luz Estela Flores, presidenta de la Junta Directiva de Cotelco, al doctor Alejandro Blanco, vicepresidente de Hoteles Estelar, que nos han acompañado gentilmente y que nos han dado su visión una acerca. Una dosis de optimismo nos han dado aquí totalmente. Esta noche, que sí. Los rebrotes no va a pasar. Yo no sé, yo pensaría que es mejor prepararnos para lo peor, así salga lo mejor. Sí. Pero seguramente esperemos a ver qué termina sucediendo. Ser optimistas. ¿No? Ser optimistas. Hay que ser optimistas por naturaleza. Nos despedimos, mi estimado doño Jairo. Bueno, a todos ustedes, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros, a nuestros invitados. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en 2 meses. No sé si será mucho, en 2 meses los tres, así, fila, volvemos y reunimos y nos cuentan cómo está la cosa. Porque el panorama pues aún no está despejado, no hay vacuna, el virus sigue y eso no está nada solucionado. Ok, bueno, a ustedes muchas gracias por la compañía. Mañana estaremos con otro tema de interés, con otros invitados especiales, como siempre. Hablemos claro en Cable Noticias. Que descansen.